gonna do now is it to show how the real things in life for me and you, baby, that you wanna do. Take a chance and dance and romance. Clap your hands with me, I come closer to you. And I love you on a dance floor too. And I sing the show about the real thing. Work your body, we'll work your body. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos. Este es el programa deportivo Al Ritmo del Deporte, propuesta ya de la primera edición de la semana. Estamos en el día 25 de octubre de 2021 hasta las 20 horas. Karim, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludo para todos los amigos que siguen habitualmente Al Ritmo del Deporte. Esta costumbre los días lunes, especialmente para hablar tanto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, como también lo que dejó la penúltima fecha ya de la Liga Departamental, que podemos ir adelantando que todavía no tiene campeón, por lo menos en la primera división. Claro, le queda solamente un punto nada más conseguir a Monterrico San Vicente. En los números le queda una sola unidad, o los tres si logra el triunfo, ¿no? Pero con el respeto que se merece el rival, hasta el momento no ha conseguido puntos y uno imagina de que no puede pasar nada raro este fin de semana. El domingo, estimo que el domingo sería, ¿no? También Monterrico, San Vicente y Ovejería. Tal cual, sí. Con, en este caso, el equipo que todavía tiene posibilidad. Bueno, Pampitas lamentablemente ya no tiene posibilidades. Quería ver, si no estoy mal, creo que es Rosalía con la Mona. Esos dos partidos seguro se van a jugar en la jornada del día domingo. El resto veremos cómo se programa. Ya lo que no tienen posibilidades, por lo menos, del torneo. Más allá que todavía queda la posibilidad de clasificar al torneo Federación, que todavía no está confirmado, pero hay equipos que todavía tienen esa posibilidad, así que vamos a ver cómo se plantea esta noche. Bueno, en esta última fecha creo que Rivadavia también juega en condición de local con Pampa Blanca, me parece. Y si juega de local con Pampa Blanca, seguramente iría el domingo a la tarde. Bueno, Pampa Blanca es uno de los involucrados, creo, junto con Puesto Viejo y Atlético también. El Carmen, me parece. No sé si le alcanza a La Pacho después del empate con Pampa, pero bueno, ya vamos a ver si cuando revisemos la tabla general cómo está la cuestión. Bien, así estamos arrancando. ¿Vamos a presentar alguna de las firmas o directamente sí, vamos con lo de la B Nacional? Vamos con el agradecimiento primero a Sergio Estilista y Marcela Fabiana Estética Profesional, que los espera en San Martín 88, local número 9. Esto es en la ciudad del Carmen. Ahí van a salir los teléfonos de contacto para que ustedes puedan pedir turno, sacar el día y el horario y obviamente recibir la mejor atención con todos los cuidados como corresponde. Ahí está San Martín 88, local número 9, en la ciudad del Carmen, y los teléfonos de contacto para que puedan sacar turno tanto para Sergio como para Marcela Fabián. Volvemos, entonces vamos a, antes de ir con lo que ha sucedido con el torneo local, vamos a hablar de la Primera Nacional, Karim. Sí, señor. Vamos a hablar de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que si se quiere viene con una racha positiva. Está en la pelea, todavía quedan dos fechas, ¿puede ser? Sí. ¿Dos? No, tres, me parece. Porque, tres. Sí, de las tres, de las últimas, el técnico CEA le pedía que saquemos 9 puntos de los puntos en juegos que hay todavía, antes de cumplirse lo de ayer domingo. Bien, bueno, vamos a ver entonces lo que pasaba ayer Gimnasia y Esgrima de Jujuy en condición de local. Bien, ahí está entonces el público. Recordemos que ya hace 2 o 3 fechas ya que de local que recibe Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con indumentaria nueva, rara, poquito rara la indumentaria de Gimnasia. Ahí está el recibimiento para el equipo Lobo, que en este caso decíamos recibía a San Martín de San Juan en el estadio 23 de agosto, jornada de día domingo, lindo, la verdad que tuvo el clima lindo. Equipo de San Martín también con casaca rara, no la acostumbrada a la que conocíamos del equipo de San Martín. Lo que sí hay que decir, Ángel, que en este caso Gimnasia, gracias a Dios, si se quiere, en condición de local, últimamente le viene yendo bien. Por ahí no, a mitad de campeonato tuvo algunos altibajos,
pero en general ha conseguido buenos resultados en condición de local. Claro, salvo un empate creo que obtuvo con Independiente de Mendoza en condición en casa nada más, pero después habían sido triunfos. A Gimnasia, por ejemplo, tiene que visitar a Villa Dálmine la próxima fecha y recibir a San Telmo, en tanto que por la última jornada el Lobo Jujeño va a visitar a Defensores de Belgrano en Buenos Aires. Ese es el panorama, quedan tres fechas, reitero, Villa Dálmine en condición de visitante este fin de semana, luego San Telmo de local y visitará a Defensores de Belgrano. Bueno, ojalá que llegue a la última fecha con posibilidades, o si se quiere ya todo definido, ojalá ya esté entre los primeros para poder tener la posibilidad del segundo ascenso, porque me parece que no le da para llegar al primer lugar, ya para ir a ascender directamente, pero creo que bueno, acá vemos el gol, una media vuelta de tijera, que finalmente iba a terminar siendo el único gol del partido. Facundo Suárez es el goleador que tuvo en la apertura y en el clausura, o en la primera rueda y segunda, después se había alejado de como 8 a 10 partidos del campeonato por lesión. Le había perdido la cuota goleadora el Eugenio. Ahora está volviendo. La semana pasada ya convirtió. Y ayer por la tarde convirtió el único tanto y que le permitió quedarse con los 3 puntos a Gimnasia. Hablan que de este jugador Facundo Suárez es muy difícil que continúe en esta, después de esta temporada en la Primera Nacional, porque hay algunos clubes que ya lo están observando. Y entre un 70-80% que va a jugar la primera división Facundo Suárez. Ojalá, quien te dice, por ahí en Gimnasia. También, ¿no? Puede ser o no. Hay que tener un poquito de fe. Vamos a ver qué es lo que pasa con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en los partidos que restan. Este Facundo Suárez convirtió un gol de media cancha. Ahí es donde más llamó la atención a los clubes de primera división. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Ahí está, final del partido. Poco de San Martín de San Juan. Por suerte Gimnasia tuvo alguna más para poder ampliar el marcador, pero alcanzó para quedarse con los 3 puntos. Está el festejo de la hinchada de la Lobo Norte. Así que bueno, bien por Gimnasia, que por suerte sigue de racha ganadora en condición de local. Vamos a ir volviendo a lo que ha pasado en el campeonato de la Liga Departamental. Algunos partidos se adelantaron, no solamente se jugaron ayer domingo. Exactamente, esto arrancó en la jornada del día viernes, sí, por la tarde. En este caso el equipo de Municipal San Antonio recibía a su similar de Rosalía, ya ambos equipos sin posibilidades de poder por lo menos tratar de clasificar a la Copa Jujuy, pero calcula uno tratando de cerrar de la mejor manera el torneo. Así que vemos las imágenes y le cuento qué es lo que pasó en el partido. Bien, empezamos a ver imágenes, decíamos, jornada de día viernes, lo que era la apertura, si se quiere, del torneo, de esa 12ª fecha del torneo de la Liga Departamental. El equipo de Municipal San Antonio con, la verdad que, muy mala campaña. Tenían las intenciones de poder estar por lo menos entre los 8 mejores para ir a la Copa Jujuy. Y Deportivo Rosalía, que terminó jugando un torneo irregular, si se quiere. Había sido muy bueno lo que había hecho en la apertura. Sí, había tenido un bajón sobre las últimas fechas del torneo de apertura. Y en el clausura por ahí no terminó siendo tan bueno como lo que había hecho en la apertura, y esto por ahí no le permitió estar tampoco entre los 8 mejores, pensando en lo que es la clasificación, decíamos, de la Copa Jujuy para lo que va a ser el 2022. En este partido, el equipo de Municipal San Antonio en el primer tiempo iba a empezar sacando la diferencia, iba a terminar poniéndose 1-0 en los primeros minutos del partido. Más allá de que el equipo de Rosalía era un poquito mejor, o tenía un mejor juego, si se quiere, un poquito más asociado, por ahí el equipo de Municipal San Antonio le costó mucho crear en cuanto a situaciones y demás para tratar de ver si podía sacar alguna diferencia. El hecho es que, bueno, lo terminó sacando, pero enseguida nomás en el primer tiempo de Deportivo Rosalía iba a terminar logrando el empate. Se iban a ir 1-1 en los primeros 45 minutos.
Y en el segundo tiempo se terminó mostrando mejor el equipo de Deportivo Rosalía, con un poco más de juego, con un poco más de argumento para tratar de marcar y tratar de obviamente quedarse con los tres puntos. Y finalmente lo iba a terminar logrando, ¿sí? Iba a ser finalmente triunfo 2-1 para el equipo de Deportivo Rosalía. Lo que sí hay que decir que en el equipo de Municipal San Antonio, muchos juveniles, ¿sí? Muchos chicos que por ahí están teniendo la oportunidad también de tener minutos en la primera división y obviamente tratando de tomar un poquito más de experiencia. Ya calcula uno pensando en lo que va a ser la temporada que viene, porque hay chicos que jugaron tanto en quinta como en primera y que de a poquito, si se quiere, también viendo la economía de cada uno de los equipos, que empezaron a usar los chicos de las inferiores para que, como decíamos, empiecen a tener un poco más de rodaje y que también obviamente empiecen a tener un poco más de experiencia dentro de la liga departamental, más allá de que el equipo de Deportivo Rosalía también hizo algo parecido, aunque tiene algunos jugadores de experiencia, que me parece que es lo ideal, ¿no? Mezclar un poquito de experiencia con los chicos que recién empiezan a incursionar en primera, creo que le va a hacer bien a ambas, o en este caso a la mayoría de los clubes. Acá un centro, un tiro de esquina, que pasaba bastante cerca. Como viene siendo una costumbre también, Sebastián Ibáñez, el arquero de Municipal San Antonio, terminó siendo alguna de las figuras porque Deportivo Rosalía, ya en el segundo tiempo, cuando vemos acá un error de Aiza, pudo zafar con lo justo. Decíamos, cuando Municipal San Antonio se vio en desventaja, por obvias razones, salió a tratar de buscar el empate y Rosalía iba a tener algunas para poder ampliar el marcador, pero no lo iba a poder hacer porque, bueno, Sebastián Ibáñez, como es en la mayoría de los partidos, terminó siendo la figura de este partido, como decíamos, entre Deportivo Rosalía, que se terminó quedando con los tres puntos, con un triunfo por 2-1. Acá vamos a ver una posibilidad, salió un poquito picada, e incluso hay un rebote en el piso antes de llegar hasta Sebastián Ibáñez, y que termina respondiendo de buena manera, más allá que Sebastián Ibáñez también tenía una pequeña lesión, pero que dentro de todo le permitió poder jugar con cierta normalidad. Los centros que empezaban a caer, en este caso no llegaba Alejandro Espinillo para tratar de marcar, pero el hecho es que en esta penúltima fecha el equipo de Deportivo Rosalía se iba a terminar quedando con los tres puntos. Y Rosalía va a ser juez, si se quiere. Acá otra buena respuesta de Sebastián Ibáñez. Decíamos, va a terminar siendo juez porque va a estar recibiendo al equipo de La Mona en la última fecha. Y La Mona obligado a ganar en lo que va a ser la última fecha, pensando en que pueda perder puntos, más allá de que Ovejería tendría que ganarle a Monterrico San Vicente para ir a una hipotética final, más allá de que hay que ver todavía los partidos entre sí, la diferencia de goles y demás, para saber si alguno de los dos clasificaría directamente. Últimas imágenes ya de este partido entonces, entre Municipal San Antonio y Deportivo Rosalía, donde el canario calmense se iba a terminar quedando con los tres puntos. Acá vemos otra posibilidad para el equipo de Deportivo Rosalía, que no era aprovechada en este caso para tratar de marcar. En este momento iban todavía 1-1, después iba a terminar llegando al 2-1 el equipo carmense, para finalmente poder quedarse con las tres unidades. Nuevamente, los chicos que habían ingresado ya en los segundos 45 minutos, para darle un poco de oxígeno también al equipo canario. Acá una posibilidad para Municipal, termina respondiendo en dos tiempos el arquero Aiza de Deportivo Rosalía. Decíamos, triunfo 2-1 del equipo canario carmense, para quedarse con tres unidades más en condición de visitante. Es el primer partido de la fecha, la penúltima, se disputó el día viernes en la tarde. Ambos no tienen posibilidades de clasificar a la Copa Jujuy, solamente tienen compromisos para cumplir nada más, ¿no? Tanto San Antonio como Rosalía. Exactamente, después hay dos partidos que se jugaron en jornada el día sábado y el grueso, si se quiere,
los partidos que definían algo se jugaron en la jornada del día domingo. Pero esto después de la pausa. Vamos con firmas comerciales, ya volvemos y vamos a mostrarles lo que ha pasado con el equipo Tabacalero y la Mona 44 ayer por la tarde. Vení este verano a disfrutar del Yacht Club Jujuy, un lugar único con asadores, piletas, cabañas, paseo, pesca y deportes acuáticos, canchas para disfrutar en familia de actividades deportivas y recreativas, salón de fiestas y mucho más. Te esperamos en Yacht Club Jujuy, Dique La Ciénaga, El Carmen. Distribución de pollos frescos MC de Cristian Cayo, representante oficial en el Valle de los Pericos de Pollos Frescos Granjas Riojanas. Contactanos al 4934-571 o por WhatsApp al 388-523-6357. Distribución de pollos frescos MC, porque el pollo fresco es más rico. Centro de Entrenamiento Woodbox El Carmen. Somos un centro de entrenamiento deportivo que te asiste con diversos métodos y técnicas en preparación física. En 60 minutos experimentarás un cuerpo en movimiento integral con las clases de funcional, calistenia, height, circuito y crossfit para todas las edades. El cuerpo humano es el motor que nos acompaña durante el transitar de nuestras vidas. Necesitamos cuidarlo, mimarlo y mejorarlo. Centro de Entrenamiento Woodbox El Carmen. Si pensás en un usado en un cero kilómetro, tenés una opción importante. Sin compromiso te llevas primero la información técnica especializada absolutamente confiable. Entregas en consignación, permutas vehículos todas las marcas y modelos. Usado, el que elijas. Messi Automotores, de un amigo para un amigo. Óptica y contactología El Carmen. Anteojos bifocales, multifocales, parasol y recetados. Lentes de contacto. Óptica y contactología El Carmen, únicos especialistas en el Valle de los Pericos, San Martín 189, teléfono 4934-527, El Carmen. ProduGas, taller de montaje de equipos de GNC y ahora productor de equipos completos y centro de revisión periódica de cilindros. Primer taller y único en el departamento del Carmen, certificado por Enargas. Enargas. Se reparan e instalan equipos de tercera y quinta generación. Obleas al instante. Pruebas hidráulicas. Calibración de equipos. Diagnóstico de errores con escáner. Venta de repuestos de todas las marcas. Mantenimiento de parte de encendido y sistema de aire acondicionado. Verificación y reemplazo de sistema de iluminación. ProduGas. Se reciben tarjetas de crédito. ProduGas. ProduGas. Avenida La Bandera 174, Perico. Avenida Tilcara 42, Libertador General San Martín. Y ahora también en Pichanal, frente a la YPF. Lubricentro Johnny. Tenemos para tu vehículo aceite suelto y envasados. YPF, Shell, Wander, líquido de frenos, agua refrigerante, filtro de aceite de gasoil y de aire. Cambio de aceite sin cargo para remises, camioneta y camiones. Estamos ubicados en Avenida Italia, número 291, esquina Cegada, Ciudad Perico. Supermercados Berta, calidad y muy buenos precios en todos sus productos. Visite nuestras góndolas y compare precios. Fiambrería, carnicería, librería, perfumería, bazar y mucho más. Supermercados Berta, en sus dos direcciones. Coronel Arenas número 6 y Avenida 9 de Julio, Ciudad del Carmen. Supermercados Berta, siempre más. Carbón de leña y briquetas Maxifuego. Repartos en toda la provincia todo el año. Comunicate con nosotros al 0388-155-304-084.
Repuestera La Biela. Repuestos originales y alternativos. Tren delantero y trasero. Embrague, freno, electricidad, ópticas, chapón cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de radiadores. Trabajamos con la marca Volkswagen. Y todo el accesorio. Muy pronto, multimarca. Comunicate al teléfono 388-4715-432 o al teléfono fijo 4937-118. En Facebook somos Repuestera La Biela. Belgrano 198, casi esquina Dorrego, a una cuadra de la plaza. Repuestera La Biela ya está en el Carmen. Alineación San José. Alineación San José. Venta de cubiertas, reparación de tren delantero, alineado y balanceo de transporte pesado en general, soldadura y reparación de llantas. Y contamos con lo último en tecnología, en enderezadora de llantas para autos y motos. La primera en la provincia. Alineación San José. Avenida Italia 581, Ciudad Perico. El estilo elegante de un vehículo nunca se pierde. Automotores Tony, tu auto en óptimas condiciones, listo para que te lo lleves. Facilidades de pago, ventas de contado, sin banco, sin garante y sin recibo de sueldo. Cuotas fijas con intereses fijos. Recibimos tu usado al mejor precio. Entrega inmediata. Avenida Almirante Brown 2380, San Salvador de Jujuy. Invertir en tu salud es la mejor inversión de tu vida. Kim con Gym. Con Gym. Entrenamiento personalizado, rutina de cardio, calistenia, musculatura. Alcanza tus objetivos de manera más eficaz y segura. Lo último en máquina de entrenamiento y el equipo de instructores más profesional. Gym con Gym. Con Gym. Ahora extendemos nuestros horarios. Lunes a viernes de 7 a 12 y de 14 a 0 horas. Sábados de 7 a 12 y de 15 a 21 horas. Atendemos con todas las medidas de bioseguridad en la avenida Presidente Perón 743 y el Carmen. Imprenta Alberti, trabajos gráficos y de impresión en todos los soportes con la más alta tecnología. Almanaques, afiches, folletos, revistas, sellos, póster, gorras, remeras, fotocopias. Y como en cada año electoral, diseñamos e imprimimos votos. Teléfono fijo 4916-607, celular 154-716-292. Avenida Belgrano 567, Ciudad de Perico. Somos Imprenta Alberti, deja todo en nuestras manos. B&M Automotores, venta de cero kilómetro y usados, todas las marcas. Llévate el vehículo que más te guste, solo con tu DNI, en cuota fija 100 pesos. Recibimos tu usado al mejor precio de mercado. Si querés vender tu vehículo, nosotros nos encargamos. B&M Automotores, B&M Automotores, colectora Ruta 9, frente a la nueva terminal, Complejo Sandoval. Continuamos, estamos en este segundo bloque del Ritmo del Deporte. Ahora es momento de presentarles uno de los compromisos, Ovejería con San Martín, en la penúltima fecha del campeonato de la Liga Departamental. Bueno, voy changos. Bien, ahí lo vemos a los amigos de la terna arbitral, jornada de día sábado por la noche, hizo las veces de local, en este caso el equipo de la Ovejería, en cancha de Monterrico San Vicente. Recordemos que debido a algunas cuestiones que hubo en cancha de la Ovejería, recibió una sanción y no puede hacer de local. Ahí veíamos también a los chicos que estaban en el banco suplente, en este caso en el equipo de San Martín. Iba a haber novedades en este partido, lo habíamos dicho en la fecha anterior. El equipo de la Ovejería venía siendo, si se quiere, el único equipo que hasta el momento no había podido obtener los tres puntos o no había ganado ninguno de los partidos de las 25 fechas o las 24 fechas que se venían disputando entre el torneo Apertura y el torneo Clausura, ¿sí?, de la Liga Departamental. Y finalmente, en este partido se iba a estar dando el primer triunfo del equipo de la Ovejería. Iba a terminar siendo 1-0 el triunfo para el equipo de la zona de la Ovejería, que como lo decíamos anteriormente, va a ser, si se quiere, juez
para lo que va a ser esta última fecha del torneo de la Liga Departamental. El equipo de San Martín, que venía, si se quiere, también de regular campaña, más allá de que no tenía todavía las posibilidades de poder clasificar a la Copa Jujuy, pero venía siendo, si se quiere, relativamente un buen torneo. Vamos a ir con formaciones por parte del equipo de la Ovejería. El equipo local salió con Jesús Mancilla. También estuvo en este caso Fabricio Gareca, Joel Rivero, Leonel Ramírez, Enzo Mancilla, Cristian Chauque, también estuvo Kevin Clavijo, Diego Gareca, Gabriel Lamas, Oscar Mancilla y Nicolás Rivera. El once titular para el equipo de la Ovejería. En el banco estuvo Terán, Cari Vargas, Navarro y Masala. Por parte del equipo de San Martín, salió con, en este caso, Gonzalo Mancilla en el arco, Néstor Solano, Jorge Vanegas, también estuvo Lázaro Serra, Wilfredo Orihuela, Marcos Cruz, Jairo Vanegas, Esteban, Esteban, vamos a ir con el 9, Leonardo Mancilla, Walter Soria y Claudio Mancilla. Muchos Mancilla entre los dos equipos, entre San Martín y la Ovejería. Acá vamos a ver la falta que iba a terminar cobrando penal Cristian Ortega, el árbitro del partido, que esto pasaba aproximadamente a los 10 minutos del primer tiempo y va a ser cambiado por gol. En este caso, el único gol del partido iba a ser convertido por el número 9 del equipo de la Ovejería. Hablamos de Gabriel Lamas, sí, que iba a terminar siendo el goleador del partido. Y vemos la repetición. ¿Por qué le digo el goleador? Porque el resultado final iba a terminar siendo 1-0, favorable al equipo de la Ovejería. El equipo de San Martín tuvo algunas posibilidades de poder tratar de lograr el empate, como también el equipo de la Ovejería tuvo la oportunidad de poder ampliar el marcador para, obviamente, estar un poco más tranquilo. Pero, como decíamos, suma su primer o gana su primer partido el equipo de la Ovejería, que en este caso está con la dirección técnica de, en este caso, de Rodrigo Mancilla, mientras que por parte de San Martín está el profe Edmundo Cardoso. Vemos algunos ataques para el equipo de San Martín, que por ahí no fueron del todo claros. Acá vemos un cabezazo, buena respuesta de Jesús Mancilla en el arco de la Ovejería. Iba a venir nuevamente el centro para el equipo de San Martín. Salía nuevamente muy bien el arquero. Le faltaron un poquito de ideas al equipo de San Martín, que más allá que tuvo cierta regularidad y fue un equipo siempre duro para algunos de los equipos, no pudo darlo vuelta al resultado. La Ovejería suma 4 puntos en este torneo y, como decíamos, va a ser juez en el próximo partido, porque en esta misma cancha va a estar visitando al equipo de Monterrico San Vicente. Seguimos viendo algunas jugadas, algunos ataques para el equipo de San Martín. Salía rápido nuevamente Jesús Mancilla. En el caso del equipo de la Ovejería, también con algunos juveniles que ya vienen jugando algunas fechas para el equipo de esa zona, chicos que son de algunos de la quinta división, que empiezan a tener un poquito de rodaje, que creo que fue la idea también del equipo de la Ovejería, darle un poquito de rodaje a los chicos de la zona para que de a poco vayan tomando experiencia. El hecho es que la Ovejería se terminó quedando con los 3 puntos en este partido. Bueno, Ángel, veíamos el primer triunfo de la Ovejería. La primera victoria, ¿no? Sí. Del año, ¿no? Después del primer 50%, la apertura y luego la clausura. Ahora sí. Justamente ante San Martín, es la primera victoria de Ovejería, ¿no? Bueno, de esta forma como que se está ordenando un poco justamente en el final. Y ahora tiene un rival sumamente difícil. Y en este mismo lugar tiene que jugar. Estimamos que será el día domingo donde podrá estar la gente organizadora del torneo,
como para entregar los premios si es necesario. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con este partido, porque ya tiene que haber entrega de premios. Ah, no, bueno, en las inferiores no, porque puede haber un mano a mano entre algunos equipos. Creo que hay una en las categorías que ya está definido. Falta ver qué va a pasar con la quinta división y con la categoría femenina, que, bueno, falta ver si se repiten los campeones o hay campeón o tienen que haber algún partido en una cancha neutral. Pero bueno, volviendo a la primera división, Ángel, vamos a hablar de lo que pasaba en la jornada de ayer, partido que definía y mucho entre la Mona 44 y Monterrico San Vicente. En el predio deportivo que tienen Los Arcos se ha jugado este partido, así que vamos a ir viendo imágenes de este partido bravo para ambos. Empezaba a ganar incluso la Mona 44 encuentro. Para el equipo local jugaron Arias, Jorge, también Javier Juárez, Sergio Castillo, Fabricio Ortega, Pablo Garnier, Luis Méndez, Fabián Rivero, Ubaldo Aguirre, Franco Párraga, Jairo Saavedra, Eugenio Gallardo, los 11 titulares de la Mona. El árbitro, Rolando Serapio, el técnico de la Mona 44, Marcelo García. En Monterrico, pero antes vamos con los alternativos de la Mona 44. Los alternativos, atención, Gonzalo Borja, Norberto Fernández, Sergio Flores, Maxi Martínez, Benedetto, Pascutini y Sánchez. En tanto que Monterrico San Vicente jugaron con Carlos Lara, mientras vemos intentos, envíos aéreos. También Pablo Berrueso, Alejandro Arroyo, Rodrigo Mamani, Darío Matorras, Fabricio Arce, Julián Marás, Franco Alfaro, Bruno Solorza, Agustín Sufi, Enzo Aucachi, los 11 del técnico Emiliano Bruno. Los alternativos, Nicolás Ibarra, Matías Segovia, Héctor Ferrario, Luis Gasparri, Sergio Ochoa, Lucas Farfán y Maximiliano Teixeira. Bueno, ahí estaban la constitución de Monterrico San Vicente. La Mona 44, aquí observamos, en un buen campo de juego, ¿no? Estaba desplegando un juego ofensivo en gran parte del primer tiempo y por ello también había llegado la conquista, ¿no? La conquista de en el marcador, dando el triunfo parcial al equipo de Perico. Aquí sale Arce con la pelota, zurdazo, buscando a Aucachi o a Sufi o a Solorza. Pero aquí hay una falta, sale Sufi con pelota parada y van a rechazar. Me parece que Juárez, Javier es el que ha rechazado la pelota. Tuvo que pelearlas siempre, ¿no? Con Solorza Juárez en las pelotas paradas, tanto en los tiros libres como en los tiros de esquina. Aquí lo vemos a Fabio Rivero, que no puede habilitar. Hay falta, me parece, de Saavedra, pero sale jugando Monterrico San Vicente. Aquí vemos otra acción donde Garnier recupera una pelota ante Bruno Solorza. Y por acá, otra vez, la Mona 44. Saavedra, que hizo un buen partido ayer, fue uno de los más regulares del encuentro. Y para muchos que tienen buen pie les ha beneficiado el campo de juego, ¿no? Vemos a Solorza aquí en esta jugada, pero va a estar adelantado, es lo que va a decir, es lo que va a mencionar el asistente. Aquí está el gol, Eugenio Gallardo se proyecta, Arroyo no lo puede alcanzar o calcula mal. Y termina definiendo Fari Rivero, el 1-0 parcial, esto en el primer tiempo. No lo gritó el gol, ¿no? Estoy viendo. No lo cantó el gol, fue un puñito nada más, pero por su pasado, ¿no? En Monterrico San Vicente. Aquí vemos el gol. Ganaba 1-0 la Mona 44 y con ese triunfo parcial igualaba en puntos con Monterrico San Vicente a una fecha al final. Después la Mona debe jugar con, tiene un compromiso con Rosalía, por ejemplo, y Monterrico San Vicente con Rosalía. Y si seguramente sumaban ambos equipos en la última fecha, también iba a haber una definición importante.
pero hasta el momento siempre con el triunfo provisorio de la Mona 44, que igualaba en puntos 27 y 27 con el equipo tabacalero. Pero bueno, en el segundo tiempo veremos que Monterrico San Vicente va a salir definitivamente a igualar el partido. Aquí también vemos otra acción donde Monterrico San Vicente también buscaba el empate. Sale aquí, me parece, el jugador Méndez, me parece. Aquí irá Sufi con la pelota. Alfaro, perdón. Franco Alfaro, centro para Solorza, y Solorza no llega. Termina derribando al arquero local. Aquí otra acción, Arroyo rechaza y termina la pelota, el esférico, para el jugador Aucachi, me parece. Aquí hay un derechazo donde Arias rechaza con las manos. Aquí hay un pelotazo y bien Arias atento. Viene la segunda parte del encuentro, donde sacará Sufi, y Matorras es el mediocampista, el volante central que tiene Monterrico San Vicente. Matorras, que trató de no solamente defender en el medio, sino de hacer jugar a los compañeros. Aquí otra vez Saavedra, que ha estado en contacto constante con la pelota hasta que fue reemplazado seguramente por el cansancio. Pero aquí Saavedra enviaba un centro y un cabezazo desviado. Garnier, pelotazo al área. Tuvo un buen partido también el futbolista experimentado Garnier, ¿no? Que ha participado en el avance como también en la recuperación. Tenemos que destacar que Alfaro hizo un mejor partido en la segunda parte, y por ello también que viene la igualdad. Aquí está el empate. Centro de Sufi y cabezazo de Solorza. Nadie. Es lo que mejor le sale a Solorza, cabecear. Y la verdad es que se desconcentraron. Se confiaron que la pelota no le iba a llegar a Solorza, o no sé. O más que todo también es la virtud de Solorza, que cabecea y define el 1-1 parcial. Córner, sector derecho de Sufi, y aparece el frentazo. Bueno, ahí está, cabeceando. No llegaron los que tenían que marcar a Solorza. 1-1 estaban, y con esa igualdad parcial a Monterrico le venía bien el resultado. Aún así siguió con posibilidades, tratando de llegar al 2-1, lo mismo que la Mona. Aquí centro de Arroyo, trata de cabecear Alfaro, pero va a las manos de Arias. Aquí Javier Juárez se proyecta centro para que alguien intercepte, y aquí aparece Arias rápidamente atrapando la pelota. Garnier, otro pelotazo para buscar a alguno que logre cabecear, y Carlos Lara se mostró seguro en cada acción, sin dar rebote, siempre atrapando el esférico en un tiempo. Aquí ya está Pascutini, sufría la marca de Alfaro, lateral de Pascutini para Sergio Castillo. Castillo otra vez centro para que Lara otra vez rechace con las manos, y esto va a culminar, ¿no?, en una igualdad. Un empate que tiene un sabor a triunfo para Monterrico San Vicente. Tiene un sabor a victoria, porque ahora con esto, con este resultado, en la última fecha depende de sí mismo. Tiene que ganar. Bueno, Arias, como otros, le llamaban la atención al cuerpo de árbitros, porque le faltaban minutos, según ellos. Le faltaban minutos para finalizar el partido. Pero nosotros teníamos tiempo reglamentario prácticamente en nuestro cronómetro, Karim. Bueno, terminó siendo justo, me parece, el empate, por lo hecho por ahí el primer tiempo para da Mona, esa, el segundo para... Claro, da esa sensación de que el tiempo, que en el partido se dividieron, ¿no? Un tiempo para la Mona, que también hizo bien las cosas en el primer tiempo, y en el segundo Monterrico también dio la impresión que se fue con todo, arriesgando incluso un contragolpe, pero se fue y le salió. Terminó saliendo bien. Bueno, a ver, vamos a repasar, dile, cómo están las tablas de posiciones. Primero la tabla de este torneo clausura y después la tabla general. Monterrico San Vicente con 28,
La Mona lo sigue con 25, Las Pampitas quedó con 24, El Carril quedó con 23, Defensores 21, Atlético del Carmen con 20, Los Lapachos con 19, Pampa Blanca 18, al igual que Juventud Puesto Viejo, Rivadavia con 14, Rosalía 12, San Martín 7 y el equipo de La Ovejería con 4 puntos. Y si no estoy mal, está con 3, ¿puede ser? Municipal San Antonio. O con 2, con 3, ¿no? Me parece sí. Que tiene un triunfo. Karim, ¿quiénes supuestamente juegan en la Copa de Confederación? Y bueno, vamos a ver ahora la tabla general. ¿Los mejores de la tabla general juegan? La tabla general, exactamente. No del clausura. No, la tabla general, que acá lo vemos. San Vicente con 59, ya lo habíamos dicho la semana pasada en la nota con el presidente, que tanto la Mona como el equipo de las Pampitas no pueden clasificar al torneo regional porque tiene que cumplir con la personería jurídica y algún otro tipo de documentación. Sí, estaba viendo la página de ascenso el ascenso del interior, Karim, sí. Y era un comunicado de AFA, estaba leyendo y decía, ¿no?, de que personería jurídica actual es lo que le piden a el todos los clubes del país, ¿no? No de la departamental únicamente. No, esto es a nivel nacional. De todo el país que intenten jugar este regional que se avecina. Bueno, La Mona está con 51 puntos, campeón nato muy bueno para el equipo La Mona en su primer año. Atlético del Carmen está con 50. Se podría decir que Atlético del Carmen prácticamente estaría clasificado porque estarían disputando el segundo lugar Pampa Blanca con Juventud Puesto Viejo. Porque de última, si Juventud Puesto Viejo termina obteniendo los 3 puntos, va a llegar a 48, Pampa Blanca obtiene los 3 puntos, va a llegar a 50 y no le alcanzaría Puesto Viejo, o viceversa, si alguno de los dos pierde puntos, alguno de los dos va a quedar afuera. De hacerse el torneo federal, Atlético del Carmen ya estaría clasificado, faltaría ver entre Pampa Blanca y Juventud Puesto Viejo para ver quién lo acompañaría. Bueno, hoy hay que, también seguramente en la Liga Departamental tendrá que haber informaciones, definiciones, ¿no? De si esto es así, si hay una Copa Confederación, va a haber tiempo para jugar. Termina este domingo, ya tienen que empezar también. Tal cual. Y las ligas, sí. Encima, había escuchado que hay otras ligas que no habían terminado todavía. Claro, ese es el problema mayor, que tanto la de la Puneña como la regional o la misma Liga Jujeña todavía no han terminado sus torneos y hay que esperar a ver quién terminaría segundo y tercero para ver quiénes participarían de esta Copa Confederación cuando en un principio la idea de que comience el regional es el día 21. Así que me parece que vamos a ver qué es lo que se trata, porque van a tener que tener reuniones seguramente las diferentes ligas para ver qué va a pasar con este torneo. Bueno, seguramente un clasificado, Karim, sea quien sea, y el inicio que sea en otros torneos y en otras categorías, siempre hubo un permiso especial de un fin de semana o dos fines de semana. Tal cual, sí. Incluso yo creo que no va a terminar, no va a arrancar el 21 porque era fecha tentativa y hay muchas ligas que todavía no van a poder confirmar su equipo clasificado al torneo regional, así que yo calculo que vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Tengamos en cuenta, no sé, sí lo dijiste, creo, Angelillo, el tema de que Atlético del Carmen había pedido un permiso, sí, especial. Una licencia al Consejo Federal para estar clasificado por 3 fechas, o sea, para no descender. Esto le abriría la puerta, sí, a Juventud Puesto Viejo ya para asegurarse junto con el equipo, claro, de Pampa Blanca. Si responden al Atlético del Carmen favorablemente, ya les da un cupo, ¿no?, a los 3 aspirantes. Bueno, al segundo y al tercero, ¿no? Exactamente. Son 2 los que van a jugar de la Liga Departamental. Exactamente. Sí, con señor. Las otras ligas por una plaza también al federal, al regional. Bien. Bueno, Ángel, hasta aquí llegamos. Bueno, nos vamos entonces, Karim, será hasta una nueva ocasión. Repercusiones, si Dios quiere, el día viernes y obviamente con las novedades de lo que deje hoy la reunión en la Liga Departamental. Será hasta la próxima. Buenas noches. Ustedes siguen con la programación. Ya vienen las noticias. Buenas noches. So I show you, baby, what we can do now. All I wanna do now is it to show how the real things in life for me and you, baby, that you wanna do. Take a chance and dance in romance. Clap your hands with me. I come closer to you. And I love you on a dance floor too. And I sing the show about the real things.